El rango del siguiente conjunto de observaciones es... Primero, el rango es una medida de dispersión. Las observaciones 2, 9, 1, 6, 4, 8, 8, 3, 4 y 9. Tenemos la fórmula para el rango. Va a ser el dato mayor menos el dato menor. Rango, entonces, va a ser el dato mayor que corresponde a 9 menos el dato menor que corresponde a 1. Significa entonces que mi rango es 8. O sea, tengo como rango 8. Y es una medida de dispersión. La alternativa correcta es la D.